citó el inicio de consultas con el gobierno de los Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector automotriz en el contexto del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto con la finalidad de evitar o resolver una posible controversia sobre la manera en la que el gobierno estadounidense, por su interpretación, está imponiendo ciertos requisitos a los productores de vehículos automotores que son incompatibles con el texto del T-MEC y las reglas uniformes. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de esas disposiciones, México podrá solicitar el establecimiento de un panel que decida sobre este asunto. Precisamente para conversar sobre esta solicitud, para aclarar tales discrepancias en materia de reglas de origen automotriz, me da mucho gusto saludar a Eduardo Solís. Él es consultor internacional en comercio exterior, inversión y manufactura y miembro del Consejo Directivo de Concamín, y también participó muy de cerca precisamente en las negociaciones del sector automotriz en este T-MEC como expresidente que ya es de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la MIA. Eduardo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Qué gusto, Darío. Con el gusto de estar aquí en tu programa para Heraldo TV y, por supuesto, con tu amable auditorio. Ya habíamos platicado de esta situación que parece no tener la razón Estados Unidos en el tema de la interpretación de las reglas de origen. Sin embargo, pues se ha seguido escalando y Estados Unidos está firme en su posición. Bueno, como sabes, y lo dimos cuenta en tu programa, derivado de esta diferencia de, pues yo no le llamaría de interpretación, Darío, lo veíamos la vez pasada, es que la letra del tratado le da la razón a México, específicamente en lo que es el artículo 3, párrafos 8 y 9 del anexo correspondiente al valor de contenido regional para el cálculo del mismo en el caso de los vehículos, y por supuesto también en las reglamentaciones uniformes, que yo explicaba que en estas reglamentaciones uniformes se expresa también de manera explícita cómo se hace el cálculo para el contenido regional una vez que haces el cálculo de las partes esenciales. Y lo explico de nuevo muy rápidamente para que el público entienda dónde está la diferencia de entre Estados Unidos por un lado y México y Canadá por el otro. México y Canadá lo que dicen es el tratado y sus reglamentaciones uniformes establecen que una vez que una parte es originaria, es decir, que cumple con el porcentaje acordado, que al final del periodo de transición será del 75% en promedio, es decir, lo que le llaman la parte super esencial, o en inglés el super core, es decir, el promedio de las partes esenciales tiene que cumplir con el porcentaje acordado, que al final del periodo será 75%. Esas partes se incorporan al valor del contenido regional del vehículo, que a su vez también es 75%. El tema es cómo se incorpora. Bueno, lo que dicen el párrafo 8 y 9 del artículo 3 y lo que dice el anexo 14 de reglamentaciones, o la sección 14 de reglamentaciones uniformes, es que una vez que cumples, te llevas al 100% el valor originario. Es decir, si cumples al 75%, al 76%, a lo que te resulte, pero por encima del porcentaje acordado, una vez que lo cumples ya eres originario. Y ya una vez que es originario, entonces lo puedes llevar al 100%. A esta metodología se le llama roll-up. Roll-up, como se escucha, R-O-L-L, up, como U-P. Roll-up es que te llevas al 100% el valor de esas partes para el valor del contenido regional del vehículo. Y está explícito en estas secciones. Que eso en todo caso es lo que alega México, que ellos, o sea, que México, nuestro país, está en cumplimiento del 100%. Es correcto. Y entonces, ¿dónde está la discrepancia con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos dice que solo te puedes llevar el porcentaje con el que cumplas, 75% o lo que corresponda durante la transición, es lo único que te puedes llevar al valor de contenido regional.
Sin embargo, si tú lees la letra de la sección 14 de reglamentaciones uniformes y de los párrafos 8 y 9 del artículo 3 de ese anexo del tratado, el anexo 4B, claramente tú puedes ver ahí que el roll-up, o sea, esta posibilidad de llevarte el 75 al 100, porque es ya un material originario, está perfectamente especificado. Rápidamente, Eduardo, en menos de un minuto, ¿qué ves tú que hay atrás de este empecinamiento o de esta postura inflexible de Estados Unidos? Bueno, que la antecesora, digamos, de la ministra que está hoy en funciones, que el antecesor, que es el Robert Lighthizer, antecesor de Katherine Tai, dice que él acordó que el roll-up no se aplicaría. Y así lo dejó en sus notas seguramente para la embajadora Tai, pero la letra del tratado es muy clara. Está especificado. Ahora lo que sigue son estas consultas formales. Se van a tener 30 días. Si no se llega a un acuerdo, se dan otros 30 días para que la comisión pueda decidir. Se pueden dar 10 días adicionales. Y en caso de que Canadá se incorpore, son 15 días más con una tercera parte interesada, lo cual lleva a aproximadamente 70 a 75 días antes de que podamos llamar a un panel de solución de controversias. Pues Eduardo Solís, consultor internacional en comercio exterior, inversión y manufactura, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Darío, y a tu amable público. Hasta pronto. Vamos a hacer una segunda pausa. Visitó el inicio de consultas con el gobierno de los Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector automotriz en el contexto del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto con la finalidad de evitar o resolver una posible controversia sobre la manera en la que el gobierno estadounidense, por su interpretación, está imponiendo ciertos requisitos a los productores de vehículos automotores que son incompatibles con el texto del T-MEC y las reglas uniformes. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de esas disposiciones, México podrá solicitar el establecimiento de un panel que decida sobre este asunto. Precisamente para conversar sobre esta solicitud, para aclarar tales discrepancias en materia de reglas de origen automotriz, me da mucho gusto saludar a Eduardo Solís. Él es consultor internacional en comercio exterior, inversión y manufactura y miembro del Consejo Directivo de Concamín, y también participó muy de cerca precisamente en las negociaciones del sector automotriz en este T-MEC como expresidente que ya es de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la MIA. Eduardo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Qué gusto, Darío. Con el gusto estar aquí en tu programa para Heraldo TV y, por supuesto, con tu amable auditorio. Ya habíamos platicado de esta situación que parece no tener la razón Estados Unidos en el tema de la interpretación de las reglas de origen. Sin embargo, pues se ha seguido escalando y Estados Unidos está firme en su posición. Bueno, como sabes, y lo dimos cuenta en tu programa, derivado de esta diferencia de... Pues yo no le llamaría de interpretación, Darío, lo veíamos la vez pasada. Es que la letra del tratado le da la razón a México, específicamente en lo que es el artículo 3, párrafos 8 y 9 del anexo correspondiente al valor de contenido regional para el cálculo del mismo en el caso de los vehículos. Y, por supuesto, también en las reglamentaciones uniformes, que yo explicaba que en estas reglamentaciones uniformes se expresa también de manera explícita cómo se hace el cálculo para el contenido regional una vez que haces el cálculo de las partes esenciales. Y lo explico de nuevo muy rápidamente para que el público entienda dónde está la diferencia de entre Estados Unidos por un lado y México y Canadá por el otro. México y Canadá lo que dicen es el tratado y sus reglamentaciones uniformes establecen que una vez que una parte es originaria, es decir, que cumple con el porcentaje acordado, que al final del periodo de transición será del 75% en promedio, es decir,
lo que le llaman la parte super esencial, o en inglés el super core, es decir, el promedio de las partes esenciales tiene que cumplir con el porcentaje acordado, que al final del periodo será 75%. Esas partes se incorporan al valor del contenido regional del vehículo, que a su vez también es 75%. El tema es cómo se incorpora. Bueno, lo que dicen el párrafo 8 y 9 del artículo 3 y lo que dice el anexo 14 de reglamentaciones, o la sección 14 de reglamentaciones uniformes, es que una vez que cumples, te llevas al 100% el valor originario. Es decir, si cumples al 75%, al 76%, a lo que te resulte, pero por encima del porcentaje acordado, una vez que lo cumples ya eres originario. Y ya una vez que es originario, entonces lo puedes llevar al 100%. A esta metodología se le llama roll-up. Roll-up, como se escucha, R-O-L-L, up, como U-P. Roll-up es que te llevas al 100% el valor de esas partes para el valor del contenido regional del vehículo. Y está explícito en estas secciones. Que eso en todo caso es lo que alega México, que ellos, o sea, que México, nuestro país, está en cumplimiento del 100%. Es correcto. Y entonces, ¿dónde está la discrepancia con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos dice que solo te puedes llevar el porcentaje con el que cumplas, 75% o lo que corresponda durante la transición, es lo único que te puedes llevar al valor de contenido regional. Sin embargo, si tú lees la letra de la sección 14 de reglamentaciones uniformes y de los párrafos 8 y 9 del artículo 3 de ese anexo del tratado, el anexo 4B, claramente tú puedes ver ahí que el roll-up, o sea, esta posibilidad de llevarte el 75 al 100, porque es ya un material originario, está perfectamente especificado. Rápidamente, Eduardo, en menos de un minuto, ¿qué ves tú que hay atrás de este empecinamiento o de esta postura inflexible de Estados Unidos? Bueno, que la antecesora, digamos, de la ministra que está hoy en funciones, que el antecesor, que es Robert Lighthizer, antecesor de Katherine Tai, dice que él acordó que el roll-up no se aplicaría. Y así lo dejó en sus notas, seguramente para la embajadora Tai, pero la letra del tratado es muy clara. Está especificado. Ahora lo que sigue son estas consultas formales. Se van a tener 30 días. Si no se llega a un acuerdo, se dan otros 30 días para que la comisión pueda decidir. Se pueden dar 10 días adicionales. Y en caso de que Canadá se incorpore, son 15 días más con una tercera parte interesada, lo cual lleva a aproximadamente 70 a 75 días antes de que podamos llamar a un panel de solución de controversias. Pues Eduardo Solís, consultor internacional en comercio exterior, inversión y manufactura, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Darío, y a tu amable público. Hasta pronto. Vamos a hacer una segunda pausa.